Hola y bienvenidos a Fans de Video Games, soy Levito, estamos aquí en Final Fantasy VIII, episodio 9, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio para demostrar nuestra valía en Galvadia. Nos introducimos en estas ruinas para... que por cierto, no me acuerdo del número de la espada por si me lo preguntan, así que voy a ir a mirarlo. Nos introducimos en estas ruinas para encontrar la espada de un Sith que había desaparecido y ya de paso conseguimos a los hermanos Minotauro. 54, me sonaba que era el 54. Dame un momento que baje un poco el volumen, que lo siento muy alto. Vale, pues. Y derrotamos a los hermanos Neotauro, que nos dieron un nuevo jefe, ¿vale? Un nuevo guardián de la fuerza. Y bastante chachi en ese sentido. Jolín, cómo estamos con la puerta esta, ¿eh? Vale. Eso sí, cosa que no he hecho, aparte de que tengo que bajar un poquito la ganancia, que está súper alto, porque todavía no sé cómo funciona el audio, he mirado para ver qué jefes me faltaban, porque digo, ah, seguramente me habré dejado alguno. Y efectivamente me he dejado alguno, porque me dejé uno que no robé, que tendría que haber robado del boss aquel que hicimos primero, y el segundo es este. Un boss. Esto me lo dio el pavo de la... El tío de la... ¿Quién ha osado despertarme? Bueno, vamos a meterle doble a él para empezar. Voy a meter un piro. Ese es cual puede curar en el caso que haga falta. Bastante bien. Gravedad. Gravedad reduce, ¿no? La salud, sí. A un porcentaje. Joder, ha tirado dos. Bastante mal. Toma. Ah, por cierto, eso. Cosa importante. Ahí tenemos que mirar siempre de extraer a todo el mundo, ¿vale? Porque... lo dicho, no extraje a uno. Y por culpa de eso, me quedé sin uno de los GF. Que era Sirena o algo así. Toma los hielos. Y no sé en qué empezar a extraer porque me estoy quedando sin curas. De hecho, mientras los dos le derrotan, porque no es un boss muy difícil, Squall tendría que ponerse a extraerle curas. Y curar cuando haga falta. De momento solo me ha hecho gravedad. Ay, no me he puesto los minotauros, ¿verdad? Al final la magia es como lo más útil, porque los ataques físicos tampoco hacen tanto. O sea, nunca vas a pegarle más fuerte que una magia. Entonces, no sé. ¿Le podemos extraer gravedad y echarse a sí mismo? No va a funcionar, ¿verdad? Probablemente no. Me está haciendo un montón, eso sí. ¡Ojo! 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 ¿Cómo pasó al siguiente? Ahí, vale. Es que tú tienes Lázaro. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Que se pasan, que se pasan! Va, echa el Lázaro. Vale, cambio de planes. Squall, ponte a curar. Como un cosaco. Lo de que un hechizo te permita la magia doble está muy bien, tío. Me gusta un montón eso. Vale, curarme. Tú meteré un hielazo. Necesitamos magias dobles. Como no puedes comprar, solo extraer. Vale.
¿A quién? Uf, está tocado, Fel. Tengo que tenerlas más a mano. Porque el otro tira muy rápido. Sí, o sea, el tiempo que yo tarde en echar hechizos es tiempo que pierdo. Quieras que no, es así. Lo que pasa es que el ataque físico es muy tocho. Entonces te deja muy mal de vida con gravedad y luego te hace un zaca. Vamos a mirarle con Libra a ver qué tal. Que luego siempre sirve, tío. Es el jefe que había tenido una dimensión. Pues he tenido que ayudar, que tenga que ayudar. Monstruo volador. ¿No me han dicho los puntos de golpe? No han hecho los puntos de golpe, creo. A lo mejor no lo he visto, pero creo que no los han dicho. Ay, me han dado ahí para... para hacer el ataque guay, pero no puedo. Podrías extraer también curas. Traerle alguna curilla. Jolín, chaval. Dos seguidos. Al mismo, además. Al menos, tío, este te deja hacer cosas durante las invocaciones. Por lo tanto, no te dejaba. Si se pudieran saltar... nada, no se pueden. Te las comes enteritas. En el 3 se pueden saltar. Bueno, en la versión de DS. Lo he desbloqueado, mago. Por extraer... N número de magias. Vamos a pegarle tres ataques, que de momento podemos soportar. ¿Ves? Es que entre hacer eso o echarle magias, pues merece la pena echarle magias. Y este es un mierdas. Me lo voy a quitar porque no hace daño. Luego ya buscaré. Cuando tengamos todos los personajes, todos los que puedan ser jugados, ya buscaré la mejor... típico, ¿no? La mejor... vamos a hacer una doble. Pero es que la doble tiene que ser dos veces el mismo hechizo. No puede ser distinto. Esto es un poco una mierda. Pues los hechizos de ataque no hacen nada. Se hacen muy poco. Me estoy quedando sin curas. Igual tendría que ponerse a farmear. En realidad se las puede farmear cualquiera y luego se las pasamos a Squall. ¿Cuánta vida tiene, tío? A ver, vamos a intentar esto. Te extraigo gravedad y te la aplico. A ver qué pasa. No ha funcionado ni de coña. Ha fallado esta acción, ¿ves? No le he podido ni aplicar gravedad. Si no quiero usar el hielo más, tío. Tendría que ponerme los minotauros. A ver qué hacen solo. Vais subiendo los de nivel, ¿sabes? Que parecen tochos. Al minotauro sea al diablo. Joder. Bueno, espero ganarle, la verdad. Por simple fuerza bruta. Pero sí, en cuanto te dan esto... no es para hacerla al momento, ¿eh?
Creo que voy a hacer a Zell mago sanador. Y al otro mago ofensivo. Y que Squall simplemente meta hostias. Porque Squall como healer en realidad creo que está perdiendo mucho potencial. Le podemos poner a Squall, lo tiene Zell del doble y todo esto. Y que Squall potencia a Zell. Y Zell de sanador. Porque Zell de golpes hace poco, pero Squall hace bastante. Y el otro. El otro vale más como mago. Es que el otro lo voy a quitar, es que no me gusta el otro. Zell me gusta llevarle. Con Rinoa todavía tengo un problema y es que me parece una mezcla de Aeris Tifa que no acaba de casar conmigo. Que no va a ningún sitio. Al final, tío, los jefes son lo más tocho. ¿Para qué hace otra cosa como puede hacerle jefes? Que quitan 6 veces más. Estás muy pesado, tío, con el gravedad ese, ¿eh? Oh. Si los MM todos a mí, ¿eh? Ves que está muy pesado. ¡Qué combate más largo! No, creo que le he curado a él. Ultra gravedad, pero bueno, ¿qué es eso? Pero bueno. Pero bueno. ¿Y ese, y esa cosa tan gratis? Se la he metido a él. ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ostras, Squall! Te van a reventar, ¿eh? Al menos la gravedad deja de surtir mucho efecto, pero claro, es que ahora con un golpe te mata. Y los jefes de Shiva y el otro los tengo doloridos, eh. Shiva está en la mierda. Parece que se mira el rayo. Me deja bastante. Morirás, ¿no? Y me decía, a lo mejor se puede saltar la escena o algo, pero no. Te la comes enterita. Todavía no. ¡Jolín! Ultra gravedad. Pues aquí tengo que ser rápido curando, ¿eh? No. ¿Tengo curas yo también? Sí, tengo curas. Siempre está bien que... A ver, está bien que todos tengan al menos un poco de cura. Un poquito al menos. Que haya un healer, pero que todos tengan curas. Porque entonces ninguno se queda mal en el último momento, ¿sabes? Eso está muy bien. Otra cosa que tampoco me gusta nada es que, por ejemplo, o sea, lo que ha pasado... No sé qué iba a decir. Sí, que me he quedado a nada de vida y entonces he activado el límite de... El límite de este tío. El límite de Squall. Entonces dices... Pues tío, no lo vas a usar. Sí, te tienes que salvar, no vas a usar el límite ese. Venga. Son larguísimas las animaciones. 14 minutos llevo de episodio solo con este combate. Que tiene mucha vida, tío. Pues tiene que ser bueno el jefe este, ¿eh? Simplemente por donde es, por la vida. Por la vida que tiene. Para este momento a lo mejor es muy tocho. No se está matando, por suerte. Estamos sin. O sea, lo estamos haciendo bien, pero. Esto
No te lo puedes hacer justo después de salir del jardín de... de Balam. ¿Cuánto le queda? Madre de Dios, que está vivo aún. Es que si Libra hiciese algo, pero es que no hace, tío. Venga, hombre. Ya, muérase. Ni a 6.900. Le queda más de la mitad. ¿Vulnerable a qué? No lo he leído a Sacro. Será 6.900. Le queda más de la mitad. Ay, mi madre. De 12.000, 6.900. Si hay que hacerle 7 jefes. Básicamente 7 jefes. Más 9. 9 o 8, calculo. ¿Qué hago yo metiéndome contra un boss contra un boss de 12k de vida? Bueno, pues de esto va a ir este episodio. Te pilla al diablo. Es que no le... Claro, yo calculaba que con este le quitaba 1000, pero es que no, no le quitamos ni 1000. No responde a los ataques con jefes, que parece como que responde, ¿no? Las gravedades las hace respondiendo. Es que pondría el combate a triple velocidad si no fuera porque entonces voy a morir, ¿no? Porque no puedo manejarlo a triple velocidad. No, no soy tan rápido encontrando los comandos. Si te lo preparas bien, sí que eres rápido. 600. Madre de Dios. Madre del amor hermoso. Ahora tendrá 5.000... Tenía 6.90, le hemos quitado 50, 6.40, le hemos quitado 60, 5.80, 5.20, 5.200 más o menos. ¡Madre de Dios! Toma, cómete eso. Buah, no vale para nada eso. El problema de los jefes... Vale, o sea, responde con magias. El problema de los jefes es que... El problema es la animación, que es muy larga. Pero por lo demás, no, si no tiene ningún coste. Y que Squall va a empezar a quedarse sin magias. Pura, y esto es un problema. Te pones a extraer, pero... Uf. Jolín, ultra gravedad. Uf, qué dolor. ¿Cómo me dejan, chaval? ¡Eh! ¡Ha cancelado! Fíjate, ha cancelado el otro. Ha cancelado... ¡Ah! Se ha cagado el GF. ¡Ostras! ¡Ostras! Que me mata todavía, ¿eh? ¡Ostras! Que le queda una burrada de vida, ¿eh? Aquí era débil, es que no lo he leído. Será Sacro, pero es que no tengo Sacro. No todavía. 24 curas. ¿Me ha hecho ultra gravedad otra vez? Sí, eso es ultra. Voy a morir. Sí, no, de aquí no salgo ya. No le voy a ganar. No creo que pueda. Me quita demasiado, tío. O sea, le quito muy poco. Me quita demasiado. ¡Jolín! ¿Otra vez? ¿Otra vez?
¡Qué abusivo! ¡Madre de Dios! Puedo curarme con las extracciones, pero es que mientras esté pasando esto no... O sea, en general tengo curas infinitas, pero mientras esté pasando esto no puedo hacerle daño. Ah, claro, pero no curas al jefe. Yo este combate lo gano, hombre, que si lo gano. Aunque me quede sin jefes. No pienso perder. Le puedo echar doble con Cel a todo el mundo. Queda igual, porque... Madre de Dios. Debe hacerle 10 como esas. ¿Lo podemos intentar? No, no podemos. No funciona. Falla la extracción. Oh, oh. No sé qué le va a hacer esto a Ifrit, eh. Uf, 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 uf. Es que esto no funciona bien, ¿ves? Jolina, ¿cuánto estará, tío? Todavía estará... 4.800 o así, no le he hecho nada. Debe estar altísimo, ¿eh? Unin. Ahora ya. Me da igual que el combate la sea largo, lo que no quiero es perder. Lo que no quiero es que todo sea en vano. Esto no sé qué hace. O sea, sé que... ¿Pero qué letra hay que pulsar? ¿La K o la J? Es que lo hice el otro día y no funcionó bien. ¿Cómo se hace esto bien? O sea, no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Jolín, chaval, ya estamos. Buf. 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 ¿Cómo estamos, tío? Ay, si estaba a tope el otro este. Debería hacerle Libra, pero pierdes un turno. Y así calculamos un poco, yo qué sé. Uf, chaval. ¿En serio tampoco? ¿Por qué tampoco? ¡1900! Estamos ya, ¿eh? 1900. Está tochísimo, tío. 1900 le queda. Vulnerable a viento, claro, pero no tenemos viento. All in. ¡1900! ¡Vamos, hombre!
cura nada. ¿Es porque no podemos extraer más? Tengo que curar, tío. No puedo, no puedo arriesgarme. Tengo que curar. Ahora cura nada, ¿eh? La extracción. Uf, cómo estamos. Supongo que se podemos seguir extrayendo, pero si aplicamos es peor. No, se muere. Vale, que no cunda el pánico. Que no, no, es que no cunda el pánico. Tranquilos, por favor. Lázaro a Squall. Tu magia cura a Squall. Vale, vale, que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Tenemos elixires. Ninguno de nosotros tiene equipado el objeto. Vale, no pasa nada, vamos a conseguirlo. Ahora nos hará otra gravedad. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, Squall ha perdido el doble. No pasa nada. Le podemos poner doble. Vale, me acuerdo de esta mierda. Y que lo he hecho bastante mal. Creo que no le he quitado nada. Virtualmente no le debe quitar nada. Vale, Squall ha perdido el doble, no pasa nada. Vale, otra vez estamos en esto. Esta es una muy mala tesitura, la verdad, muy mala. Muy mala, es muy mala tesitura. Vale, es gravedad. Así que no puede bajarnos más vía de la poca que ya tenemos. No sé si le hacemos mucho, tío. Creo que no. El análogo debe ser poquísimo. Me va a matar, tío. Estoy a nada y me va a matar. Si me mete cualquier chupinazo, me revienta. Uf. Tenemos que resucitar a Squall. Necesitamos a Squall, tío. Sin Squall no hay tu tía, tío. Venga, despacito con buena letra, ¿eh? Tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. Me están haciendo mucho daño, eso es el luego, pero ya está, nos queda poco, nos queda poco. No ha muerto, no ha muerto. Vale, no podemos hacer más de esto. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Hay que intentar extraer unas cuantas curas, tío. Squall. Vale, Squall puede seguir curando, puede seguir curando. Vale, no, no pasa nada, joder. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, ya no nos quedan jefes, ¿eh? Vamos a volver a ver el cálculo. A ver cómo estamos. Lo veo muy mal porque ya no tengo daño, ¿eh? Lo veo mal que ya no tengo daño. 1200. Serían dos jefes, pero ya no me quedan.
Tengo que estar demasiado tiempo curando, tío. Es que son 1200. Es que son... Es que es mucho, tío. Es mucho. Voy a estar el curas, ¿eh? Mientras no me haga nada, voy a estar el curas. Ah, es que claro, tienes que subir a más de 400, si no de un golpe se muere. Lo necesitamos a todos a más de 400, es que si no... Vale, ahora vuelve a darme más o menos lo normal de curación. No tengo nada para los jefes, tío. Es que tengo que reventarle con... con lo que me quede. Le voy a tirar los hielos. No me está haciendo nada ahora, ¿eh? Vale, así me ha hecho una gravedad. Pero no me está haciendo nada. Que son 200 de mierda, pero... para los 1200 que me quedan, es mejor echar los dos hielos. Y luego el resto tiene que ser con daño. Simple daño bruto. Lo que queda tiene que ser daño bruto. No hay otra. Uf, 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 uf. No sé si esto le hace mucho poco, le hace bastante poco, creo yo. Pero más que un golpe normal le hace, o sea que jolín, qué poco le ha hecho ahí. Le deben de quedar 600. No más de 600, ¿eh? Si Squall se pone a meter joyas, lo mismo hace algo. Es que drenaje de combate, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser una cosa de 10 minutillos. Es que esto no le hace nada, virtualmente. Tiene que ser Squall el que meta las joyas. A ver, podemos meter corazas a todos. Y así resistir en el caso de que nos den un golpe. Porque ahora no está haciendo nada. No está haciendo gravedades. ¿Se puede quedar sin magias? No. Sería muy guapo que se pudiera quedar sin magias. Pero no, no, no tendría mucho sentido, la verdad. Vale, bien, ese escudito rico, chaval. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Que no le quedaba nada. Madre de Dios. Lo he desbloqueado, diablo. Carta de diablo. Uf. No, no, no. ¡Ostras, chaval! ¡Oh! Estoy casi por dejar el episodio aquí. A ver, tenemos un... Mira, están a cero estos dos. Mira, pues va a ser el momento perfecto para cambiarlos.
Esto para Shiva. Ya tenemos 15 de estas. Pues no, no tenemos para dormir. Vale. A ver. Vamos a reemplazarte a ti, que no me gustas nada. Con no sé. Con Kistis, que más o menos no me da tanto asco. Entonces ahora tenemos la carta del diablo este. Así, diablo. Tiene una A ahí. Eso que es todopoderoso. Y vamos con GF, mira. Mira, ahí va Sirena. A ver. Enlace de Kistis. Pero todos los hermanos. ¿En qué son fuertes los hermanos? Magia, vitalidad. Toma el diablo. Y enlaces del... No, Squall, ¿no? Tienes a Ifrit, pues te pones... Ah, que es verdad, que cada uno podía tener varios. Eso cambia las cosas, porque entonces podemos tenerlos todos. Se lo quitamos a Irvine. Se lo ponemos a Zell, por ejemplo. Quetzal y Shiva. Mira, ¿cuántas tiene, chaval? Ah, entonces aquí se quita hielo. Esto ponemos doble. O sea, tenemos defensa al hielo, ¿no? Sí. Qué cosa más rara. ¿Me puedo ir o qué? Coraza. Oye, esto se ha bugueado. Me sale la... Esta es la música de la victoria. Vale. Debería guardar. Porque no quiero repetir nada de esto, por favor. Ha sido bastante traumático. Casi, o sea, 30 y pico minutos de combate. ¿Cómo se avanzaba? Vale, con B. El coche lo sigo teniendo una vez acabe esto. Imagino que no, ¿no? Imagino que ya ha desaparecido, a ver. ¿Es esta que vuelves a la ciudad? Sí. Ah, no, está ahí. Pues bien. Entonces sigue siendo mío, ¿no? Me costó un huevo de hiles. O sea, fuera bromas. Uf. Qué duro. A ver, autobús. Ah, vamos para allá. ¿Qué número es? 54, ¿no? Hablar. Bueno, si no, está fuera de este equipo. Está fuera de los estudiantes. El resto de estudiantes consiguen ser un alumno. Sí, sí, ya la tenemos. Responder, vale, vale, no lo he visto. 50 y... ¡Ah, no, no! Lo he puesto al revés. Me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. Vale, unidades 4, decenas... Es que lo había leído al revés. Centenas 0. ¡Correcto! Por favor, seguidme. Uy, ¿he puesto al final a los hermanos?
Sí, está equipado todo el mundo, vea. Algún día me haré una organización óptima de todos los jefes y todo esto, pero de momento me da igual. El jardín de Balam y el jardín de Galvadia, aliados contra un general del ejército de Galvadia. ¿Por qué? No vale la pena pensar en ello. Nos han enseñado a los Siths, no deben cuestionarse el porqué de las cosas. Este tío tiene una voz como súper aguda, ¿no? Una voz impertinente. Ah, ¿no puedo hablar contigo? Cer me cae bien al final. Mira, es Guinevere, la de allí. ¡Qué rollazo! O sea, con selfie. Siempre está mirando los sitios, súper juguetona. ¡Sí, qué tarda! Siempre igual. Haciendo esperar a la gente. Voy a protestar un poco y vengo. Vosotros esperad aquí, ¿vale? Lol. A propósito. Esta es mi casa, no os preocupéis. Pero no me dejéis aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Crees que puede pasar algo? No lo sé. Piensa que es una orden de tu cliente, ¿vale? Esto nos puede traer problemas. ¿De qué va todo esto? ¿Y Rinoa? Rinoa no ha sido entrenada como vosotros y podría estorbaros. Por el bien de todos es mejor que se quede aquí y no participe en la misión. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que usted es el papá de Rinoa! Hace mucho que ella no me llama así. A ver, ¿el padre un pez gordo del gobierno y la hija un miembro de la residencia? ¿Resistencia? ¡Qué mal rollo! Tienes razón, es un grave problema. Pero es un problema familiar. No tiene nada que ver con vosotros. Yo diría que sí. Además, es una cuestión insignificante comparada con la labor que nos espera. Para nosotros las órdenes de Rinoa y las del jardín tienen el mismo valor. Cuando termine la misión volveremos a trabajar para Rinoa, como indica el contrato. No conozco muy bien la situación, pero espero que usted no se entrometa. ¿Y si lo hago? ¿Qué pregunta? Nosotros somos Siths y actuaremos como tales. ¡Ey, ey, ey! A ver, el tonto este. ¡Ey, ey, colegas! Hemos venido a cargarnos a la bruja, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso primero? De acuerdo. Os explicaré cuál es el plan. Hostia, va a ser un rollo trenes así raro como lo que hicimos la otra vez. Así que la bruja se llama Edea. Ya debéis de saber que el gobierno de Galvadia ha puesto no sé qué contra Edea. Esta noche habrá una ceremonia para celebrarlo. Edea. ¿Por qué no podemos ir a la misma velocidad que él? ¿Me lo explica alguien? La ceremonia será en la residencia presidencial. Esto es muy ridículo. En todos los videojuegos pasa. Es que es mi mayor enemigo, tío. Que durante la ceremonia os dividiréis en dos equipos y ocuparéis vuestras respectivas posiciones. Me parece flipante que a día de hoy pocos estudios de videojuegos hayan conseguido que la velocidad de los personajes se adecue a la velocidad del... O sea, es que me da igual. Si vas a hacer esto, haz que camine solo. El equipo Arco del Triunfo entrará en el arco y permanecerá allí. Luego os explicaré exactamente dónde. El equipo francotirador esperará en la resistencia presidencial hasta que termine la ceremonia. El equipo francotirador tiene que esperar justamente aquí, donde estoy yo ahora. 5 personas divididas en 2 equipos. El equipo francotirador y el equipo Arco del Triunfo. Aquella es la residencia presidencial. El desfile de la bruja empezará aquí una vez que haya terminado la ceremonia. Entonces se abrirán las puertas. Intentad pasar desapercibidos hasta entonces. Al menor indicio de jaleo detendrán el desfile. Debemos evitar por todos los medios que eso ocurra. Cuando se abran las puertas, el equipo francotirador entrará en acción.
La gente y los guardias estarán pendientes del desfile y podréis moveros sin problemas. El equipo francotirador se dirigirá sin demora hacia el tejado de la residencia presidencial. En el suelo del pasillo, mediante la habitación de la bruja, hay una trampilla que conduce a la torre del reloj. Hay un reloj con unos adornos móviles bastante feos. El rifle que usaréis está escondido allí. Entraréis y esperáis hasta las 20:00 horas. ¡Madre mía, qué rifle! ¿Me lo puedo quedar luego? Entonces el francotirador será útil si me deja llevarme eso. El desfile empezará aquí. La bruja se subirá a una carroza. Bueno, porque es el gobierno preparando un asesinato con francotirador con un tiro. O sea, guau. O sea, políticamente no es como muy duro. Es decir, no es ninguna broma el tema de este juego. O sea, estáis hablando de coger un rifle de francotirador y asesinar a una persona. Este juego no es PEGI 7, ¿eh? Tras salir de aquí, la carroza girará hacia la izquierda. Así. Por aquí. Gracias por demostrarme dónde está la izquierda. El desfile recorrerá una vez la carretera exterior que rodea la ciudad y luego volverá a esta plaza. De modo que la caravana aparecerá de nuevo por aquí. Luego girará a la derecha. Y a continuación seguirá por aquí. Entonces, entrará en acción el equipo Arco del Triunfo. A las 20:00 en punto. A esa hora el desfile de la bruja pasará por debajo del Arco del Triunfo. Os puedo dar vueltas, pero lento que vais. En ese instante, el equipo del Arco del Triunfo bajará las rejas, utilizando el tablero de control. La bruja quedará atrapada bajo el arco. A las 20:00 horas... Todo está... Mucho ocurre a las 20, ¿eh? Se levantará el reloj de la torre donde se encuentra el equipo francotirador. Pero vamos a ver, si le cierras la verja... No queda ningún obstáculo entre el equipo francotirador y la bruja. Pues que si le cierras la verja lo vas a ver, ¿no? La idea no es pegarle un tiro sin que lo sepa, mientras está la carroza en movimiento. Entonces, aprovechando la ocasión... ¡Pam! No tiene ningún sentido. O sea, la idea es que el tiro se efectúe. El tiro tiene que ser la muestra de que estamos aquí. Antes de eso no tiene que haber nada. Este es el plan. Ahora solo tenemos que esperar hasta el inicio de la operación. Podéis ir a dar una vuelta por la ciudad si queréis, por supuesto. También podéis quedaros aquí. Una advertencia. Si salís, no os metáis en líos. ¿Qué se ha pensado? No somos como su hija. Recuerde que somos Sith. Tienes razón. Ahora disponéis del tiempo libre, podéis dar una vuelta por la ciudad. ¡Claro que sí, hombre! Parece que esto lo dice un monitor y vamos a asesinar a un señor. Cuando estéis preparados, venid a mi residencia. Ahí nos reuniremos por última vez y acto seguido iniciaremos la operación. Tengo que elegir el equipo. No sé si podemos dormir en algún lado. Vamos a dar una vuelta. ¡Uy! Nos quedan 12 minutos. ¡Uy! ¡Para que me atropellan! ¡Cuidado, eh! Con la calle. ¡Espera! Hasta aquí de tanto de... Vale, no, no. ¿Me pueden atropellar? No creo. De cartas de jefe y de personaje solo hay una de cada, ¿sabes? Señora, echamos una partida que tengo un diablo ahora. Esta es mano mezclada, es que no eliges tus cartas, lo cual es... Mira, el diablo. Me dos nueve, chaval. ¿De dónde sale eso? ¡Ah, son los hermanos! ¡Qué bueno! Qué movimiento más raro. Jajaja. Si te pongo esto aquí, no me la quitas. Claro, ahí cometí un pequeño error. Vale, esto aquí. Y así me aseguro esa. Da igual porque me la puede quitar en ambas. Toma. Las tengo todas estas ya, ¿no? Creo que estas las tengo todas. Ojalá saberlo, pero no lo puedo saber. Esta creo que no. A ver. Aunque son dos unos. Bastante mala. Bueno, hasta luego, señora. Sí, ahora solo quiero dar la vuelta. O sea, dar un paseo. Aquí a la derecha está el hotel. Vamos a ir al hotel donde fue Laguna.
¿Cuántos autobuses pasan en cada momento? Mira, no te pillan los coches. Se para. Se acerca una nueva era. Una era que presenciará la liberación total de las mujeres. ¿La bruja será feminista? ¡Jolín! No es juego político, ¿no? Que va. Es un juego súper politizado, ¿eh? Esta será una gran noche. Sí, 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 sí. ¿Hay algo por aquí? ¡Guau! Sonda que no hay cosas, tú. ¿Algunos de estos son tiendas de interés? Puede ser, a ver. Mira, tienda de Elin. Ah, sí que tengo tiendas de lona, entonces. Vale, de momento así. Esta será de equipamiento. Es que de equipamiento nuevo, tío. Yo no sé cómo, pero no pillamos, ¿eh? Claro, es que esto es lo que ya tengo. Y estas cosas valen demasiado. Eso es, claro, es lo que ya tengo. Pero si sirve de algo, o sea, no lo entiendo del todo. Oh, ¿hemos vuelto? Creo que sí, creo que da la vuelta a la ciudad, ¿no? Mira ese Monster Truck. Ese cochazo. Que aquí la peña maneja cochazos, tío. Bienvenido, los clientes que no tienen reserva deben pagar por adelantado. 100 guiles. O 100 guiles. Mira, ¿lo vais a decir? ¿Que aquí fue donde visteis a Laguna? Ah, ¿no? Es la misma habitación que Laguna, tío. Revista. Mira, revista ahí. ¿Qué me mientas? Timbermaniacs. ¿Te la has leído toda? ¿Cuál es? No se puede saber. A ver, un momento. Vale. Vale, pues no sé si no hay nada más aquí. Bueno, podemos bajar al... Muchas gracias, esperamos volver a verlo. ¿Podemos bajar aquí? Va a estar así. Ah, no, es la camarera, no es la chica. ¿Has notado en mi mirada que quería jugar contigo? ¿Sos una fulana? Uy. Vale, pues una gran cantidad de nada. Bueno, al menos hemos descansado. Pues nada, ¿no? Ahora solo es... A ver, podemos viajar. Bueno, no se puede viajar en bus. ¡Quita, hombre! Bueno, Cel, estás muerto. Sí, centro comercial. Vamos a ver todas las zonas que me quedan. Vale, esta ya hemos visto. No me apeo. Y si no, vamos ya a la residencia. Ahí está. Sí, tampoco hace falta... Pero es que no quiero hacerlo en este episodio. Lo prefiero dejar para el siguiente. Así lo hacemos de seguido. Residencia presidencial. Ahí sí hay una zona de guardado. Camina derecha del arco, cruza media del parque, estás ahí. Ah, vale, no quieres jugar a las cartas. Echa una más a las cartas, a quien se me cruce. ¿Quién me echa unas cartas? Oye, podemos ir por aquí. Por aquí fue Laguna, tío. Pero esto será para ir a la zona del francotirador, ¿verdad? Muy probablemente sea aquí. Por aquí no había nada. Ay, me he bajado.
Aquí no había nada. ¡Oh! Ya, gracias. Por esos buenos dineros. Ta, 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 ta. Vamos a ir ya, a ver dónde puedo guardar la partida. ¿Le echó otra partida, señora? O sea, usted, señor. Te reviento. Oh, esta puedo elegir, fíjate. Vamos con las. Vamos con las grandes. ¡Mira! Los bros. Hombre, no hay por qué luchar con las débiles, se puede luchar con las tochas. Si te planto esta, te reviento. No sé qué significa la A. Pero no me la vas a poder quitar, ¿verdad? Bueno, tendrías que tener arriba más de un 8. Y probablemente no lo tengas. ¿Cómo piensa, eh? ¿Cómo calcula? Que lo dejo tumbado. Esto ahí. Ah, pero me la puedo robar, claro. Te planto esta. Vale. Si no me puedes quitar, te he ganado. Oh, empate. Pues venga, va. Repetimos. Pero no, ¿Wetch y Beach cómo eran? Ah, me gusta más así. Va, hombre, no te pienses tanto el primer movimiento. Vamos a jugar lo mismo. Vas a hacer la misma partida exactamente. Es que si hago esto me la quita luego. Si hago esto me lo quita y no, me lo quita luego igual. Y luego no lo puedo recuperar. No es tan fácil, ¿eh? O sea, la cosa... Esta parece como inesquivable. El truco es poner esa ahí. Es que está siendo la misma partida, tío. Ahora habrá que cambiar de estrategia. No robar. A lo mejor no robar, sino cerrar huecos débiles. Mira, ahí creo que me ha cambiado. Claro, pues si yo te meto esto aquí, luego me la robas. Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido hacer eso. A lo mejor puedo dejar... Puedo sacrificar una para dejarla en buena posición. Y que te quedes sin ella. ¿Ves? Porque ahora, con esta te robo dos y tú solo me robarás una. Con esta te robo dos y tú solo me robarás una. ¿Ves? Perfecto. Y ahora puedo asegurar dominancia de abajo. Bueno, 3-2. Deberías defender arriba. Con esta. Pero si me roba una. Vale, sí. Ya no sé qué tengo y qué no tengo. No sé, me suena poco haber visto a esta. ¿Cactilio lo tengo? Claro, un cactilio. Creo que no tengo a cactilio. Vale, sí, pues ya lo vamos a. Voy a guardar, si puedo. Esta es la residencia presidencial, ¿no? LOL, pero ¿cómo se va a la residencia? Así, ¿no? ¿Dónde estoy? ¡Esta es la estación! Por aquí se va a los trenes.
Pero bueno, niños, dejad de hacer el idiota. Que os vais a matar. La fea episodio iba a ser llegar hasta el punto de guardado, tú. Te he visto un montón antes. Entró en la residencia. Vale, a ver. Vale, residencia Calway. No hay un guardado aquí, pero hay un puente ahí. Pero quiero guardar, o sea, no quiero. Cuidado. Electro más. Opa. Toma, aquí estás. Chúpate eso. Oh, ¿en serio? Ah, es verdad, me lo dijo. Que podía ir por la derecha. Pero se me olvidó. Qué ciudad más rara. Por favor, quiero guardar, ¿eh? Ah, vino a guardado justo en la puerta. Ah, perfecto. Ole, pues. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.